Tiene el uso. Tiene el uso de la palabra la diputada Sandra Jovel. Puede continuar con su intervención. Gracias, presidente. Vuelvo a iniciar. Le decía, señor presidente, y le decía al señor ministro en el pleno, y sobre todo le digo al pueblo de Guatemala, que me da una profunda tristeza realmente ver que hay una falta de visión por parte de los colegas diputados, que no hay un compromiso real con el pueblo de Guatemala, que se convoca a sesiones de los días jueves para la interpelación y no hacen quórum para poder hacer una interpelación y que realmente el Ejecutivo venga a dar unas respuestas al pueblo de Guatemala de qué es lo que está sucediendo en torno a los distintos temas. Y hoy lo que nos ocupa es el tema de la seguridad, que a mi criterio y creo que al criterio del pueblo de Guatemala es un tema importantísimo. Señor presidente, realmente la figura y control político que nos otorga la Constitución Política de la República bajo la interpelación se está perdiendo. Y estoy percibiendo que no existe el deseo ni la voluntad política por parte del Congreso de la República en construir un quórum necesario para desarrollar una interpelación misma que solicité desde el mes de mayo. Estamos en la sesión 15 y no hemos pasado de 20 repreguntas. Señor ministro, tengo más de 100 preguntas que el pueblo de Guatemala le tiene que hacer en torno a este tema. Sin embargo, de todas esas 100 repreguntas, quisiera que el señor ministro se comprometa a hacer y realmente a darle respuesta al pueblo de Guatemala a través de un mecanismo más efectivo, porque no veo que sea realmente este el mecanismo para darle una respuesta. Y quiero referirme precisamente, porque no veo que haya ningún avance en relación a una interpelación. Realmente es una pérdida de tiempo tanto para el pleno, para el Ejecutivo, porque no logramos ningún objetivo si no hay un quórum. Hoy apenas estamos tratando de llegar a un quórum de 83, 81, 82 para poder hacer una pregunta que el pueblo de Guatemala tiene el derecho de conocer. ¿Sabrá el señor ministro quiénes son todas esas muertes que han habido últimamente, esos homicidios? ¿Cuáles son esos planes de seguridad? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sintiendo el pueblo de Guatemala? Pero como le repito, señor presidente, yo prefiero buscar un mecanismo de fiscalización y de trabajo que sea mucho más efectivo que esta interpelación, que a mi criterio, que lastimosamente se ha desvirtuado de acuerdo a los padres constitucionales, todos aquellos que pensaron que este iba a ser un juicio político para poder dar una respuesta real al pueblo de Guatemala. Lastimosamente no ha cambiado nada y ojalá cambiaran por la democracia del pueblo. Estoy comprometida realmente con el pueblo de Guatemala, con mi nación, con la sociedad guatemalteca que reclama la prosperidad, la seguridad y vivir en paz. Siempre haré valer el derecho del ciudadano que me representa en mis funciones constitucionales. Señor presidente, voy a hacer una repregunta más al señor ministro y le cederé la palabra. Porque creo, señor presidente, que este ha sido lastimosamente en este pleno una actividad infructuosa que no le ha dado ninguna respuesta al pueblo de Guatemala y seguimos teniendo los mismos índices de seguridad o quizá mucho más altos. Quitando o no al ministro de su cartera, las cosas no van a cambiar porque vamos a seguir teniendo esa poca visión de los compañeros diputados. Entonces, señor presidente,
Quisiera hacerle esta última repregunta desde mi posición al señor ministro, y sí con la posibilidad de poder tener esas actividades y esas mesas que podamos trabajar conjuntamente para poder darle respuesta al pueblo de Guatemala. Cuando usted hablaba, señor ministro, anteriormente de que iba a incrementarse el número de policías y que se estaban buscando 12.000 elementos más para estos 4 años, señor ministro, si no estoy mal, ¿estaría el ministro de Gobernación o el ministerio dispuesto a que una instancia como el INACIF, no sé, podría ser INACIF, no sé si podría ser Ministerio Público, no sé cuál es la instancia, que pueda pasarle el polígrafo a esas personas que están queriendo entrar a la Policía Nacional Civil? Y le voy a explicar por qué. Las quejas que han llegado a mi despacho, señor ministro, es que muchos pagan hasta 20.000 quetzales para poder ser parte de la academia y se quedan con grandes deudas. También ha llegado a mi despacho quejas, señor ministro, que muchos de los oficiales que salen ya con altos rangos pagan para que les den sus insignias. Entonces, señor presidente, la pregunta es, ¿estaría dispuesto el señor ministro para saber y para tratar de corregir esa corrupción que existe en la Policía Nacional Civil, que hasta la fecha tenemos elementos buenos en la policía, pero también sabemos que no hay buenos elementos dentro de la Policía Nacional Civil que se pervierten con ese tema? Gracias, señor presidente. Para dar respuesta a la pregunta adicional, tiene la palabra el señor ministro de Gobernación. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Efectivamente, en el tema del ingreso, en esta convocatoria que hemos realizado en estas semanas, se han inscrito ya más de 20.000 jóvenes y señoritas para participar, y teniendo solo 3.500 plazas en la academia. Tenemos tres instancias que hacemos el tema del polígrafo, que estamos aplicando, que es el sistema propio de Inspectoría General del Ministerio de Gobernación, la unidad de antinarcóticos UNESA, que es la encargada específicamente también de hacer el polígrafo, y tenemos un acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos que lo realiza a través de INEL. Esto no significa que no estaríamos dispuestos a que una nueva instancia pudiera colaborar con nosotros. Así que la respuesta concreta es que estamos dispuestos a recibir cualquier apoyo de cualquier institución que nos pueda colaborar con el tema de mecanismos para la confiabilidad y lo que significa el polígrafo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, honorable pleno. En virtud de haber finalizado las preguntas planteadas, tanto formuladas las preguntas por la diputada Sandra Erika Jovel de la interpelación, tenemos más oradores en preguntas adicionales. Por consiguiente, se le concede la palabra a la diputada Andrea María Reyes Ceseña. Muchas gracias, presidente. Honorable pleno, por medio de este acto desisto de mi derecho para hacer preguntas. Muchas gracias. Muy bien, declina la pregunta adicional. El siguiente orador es el diputado Samuel Andrés Pérez Álvarez. Debido a que no se encuentra presente, se declina con la pregunta adicional. La siguiente oradora es la diputada Nadia Lorena de León Torres. No estando presente, se declina con la pregunta adicional. La siguiente oradora es la diputada Ana Lucrecia Marroquín de Palomo. No se encuentra presente, también se declina con la participación. La diputada Alma Luz Guerrero de la Cruz.
Gracias, señor presidente. Yo declino mi participación en aras de que vayamos más rápido en esta interpelación. Muchas gracias. Tiene la palabra en la siguiente lista de oradores el diputado Ronald Iván Ochaeta Aguilar. Gracias, presidente, honorable pleno. Desisto del uso de la palabra. Gracias. Habiendo declinado, el siguiente en la lista de oradores es el diputado Manfredo Duvalier Castañón González. Tiene. Presidente, estoy pidiendo la palabra, presidente. Gracias, presidente, honorable pleno. Desisto de mi participación. Gracias. Presidente, estoy pidiendo la palabra, presidente. En la siguiente lista de oración tiene la palabra el diputado Sergio David Arana Roca. No estando presente, se declina la participación. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Valenzuela. Señor presidente, muchas gracias. Buenos días. En vista de que se ven 85 marcados, pero menos en la presencia de este quórum, pido por favor que se haga una revisión de quórum porque no veo los 85 marcados. Gracias. Señor diputado, solo tenemos el procedimiento siguiente que finalizar previo a la solicitud de revisión de quórum. Después de realizadas las preguntas básicas y adicionales correspondientes, de conformidad con la ley orgánica del organismo legislativo, se continuará con el debate. Señor ministro, la obligación de presentarse ante este organismo para los efectos legales de la interpelación ha terminado. Si usted desea quedarse para el debate, puede hacerlo, en el cual participará sin límite de veces en el uso de la palabra, y si no desea, pueda retirarse. Ministro, tiene el uso de la palabra, señor ministro. Señor presidente, honorable pleno, pido la venia para retirarme y no estar presente en el debate. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. No siendo así, solicito al director de protocolo acompañar al señor ministro de Gobernación en su ingreso al hemiciclo parlamentario. ¿Aló? Señores representantes, de conformidad con el artículo 142 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se abre a debate la interpelación. No habiendo más oradores para el debate, se da por agotado el mismo y se continuará con el orden del día. Sí.
Moisés solicita a Secretaría poner el tablero en cero y a los señores diputados volverse a marcar. Señores jefes de bloque, les solicitamos poder solicitarle a sus diputados puedan venir al hemiciclo parlamentario y poder marcarse para continuar con la sesión respectiva. Señores representantes, debido a no poder restablecer el quórum para continuar con la sesión, se da por finalizada la misma sesión.